todos, gente, es un nuevo video para el canal. Bienvenidos a esta nueva serie de FIFA 17 aquí en nuestro pequeño canal. Y bueno, decir que esta pequeña serie sustituye al Silent Hill Origins hasta que pueda arreglarlo, porque no sé por qué el emulador de PSP no funciona. Y a ver, me veis un poco así agachado, más cómodo, es porque estoy en el sillón. Y a ver, El Camino. Juego en modo historia del FIFA 17, el cual tenía muchas ganas de jugar. Y a ver, vamos a ver cómo es este modo de juego, porque nunca lo he tocado. A ver, ni siquiera aquí. A ver, habré visto un corte, tenía que atender a una llamada y abrir la puerta de mi hermano. A ver, club favorito, selecciona el club favorito de la Premier League. A ver, tenemos el Arsenal, apodo los Gunners. La plantilla del Arsenal de 2003-2004, apodada los Invencibles, terminó la temporada de la Liga invicta con 26 victorias, 12 empates y ninguna derrota. ¡Wow! ¡Wow! Eso es... Creo que es un poco chungo, ¿eh? Creo que me elegiré el Arsenal. Tenemos a Sven Wenger, Eddie Howe. Va, a ver, el Bournemouth no me mola. El Burnley, para empezar. Ah, coño, es el... Ah, vale, máximo rival. ¿Y este cuál es? El Tottenham. Ah, coño, sale ahí máximo. Ah, hostia, qué guapo. Vale. El Burnley. Es que quiero estar en un equipo en el que pueda jugar, que tenga seguro que... Sepa por seguro que voy a jugar, pero que no sea muy competitivo, porque lo que queremos son minutos. Y no sé qué hacer. Chelsea, el Crystal Palace, el Everton, el Hull, el Leicester. El Leicester no sería mal equipo, ¿eh? O el Liverpool. Con Jürgen Klopp, perdón. El City, el United, el Middlesbrough, el Southampton, el Stoke, el Sunderland, el Swansea, el Tottenham, el Watford, el West Bromwich y el West Ham. No sé qué hacer, creo que me voy a quedar en... Es que el Arsenal y el Liverpool me mola, tío. ¿Cuál cojo? Venga, vamos a irnos al Arsenal, venga, toma por culo, venga. Ahí está, a ver. No tengo ni idea de cómo va. O sea, es que no he visto nada del juego. Ni nada, o sea, no tengo ni puta idea de nada. Por cierto, nueva gorra que me llegó hace un rato. Lleva esperando de la hostia. Hace 11 años está pasando esto. ¡Vamos, Alex! O sea, está en castellano. Último minuto. Venga, Alex, a por ellos. Hostia, qué guapo que esté doblado de español, ¿eh? Me mola. ¡Hola! ¡Ay, se falta, tío! ¿Qué haces? ¡No te tires, Alex! ¡Terrible! Bien, ¿es normal este, tío? Árbitro. ¿Y esa falta? Mala pata, tío. Queda poco tiempo. Gracias, Gus. ¿Ves, George? Te dije que tenía talento. Ya. Un hijo mío no debe tirarse así. ¡Es vergonzoso! Bien, el retrasado este, tío, ¿en serio? De esa manera, márchate. ¿Cómo? Quiero que sea un jugador de verdad. Vete ya de aquí. Pues vale, ya me voy. Pues márchate. Ya, gilipollas, tío. Vale, se acaba el partido. Vamos a ver. Hostia, penalti. Vale. Es decir, que no sé tirar bien los penaltis en este juego. Me cuesta bastante, ¿eh? Me cuesta bastante. Un poco chungo. ¡Hola! Madre mía, tío. A ver. Mira, la falló. Vale. Venga, bien. Lo voy a marcar. Lo vamos a marcar, venga, vamos. Vamos, Alex. O sea, la música, tío. La música, por favor. A ver. Vamos para allá.
Venga. Cuidado. Bien. Vale, vale, vale. Venga, buena, buena. A ver. Vale, sí. Golazo, eh. A ver, tampoco ha sido tan buen gol, eh. Que ha sido un gol normalito. Por favor. Ah, han sido campeones. Hostia, qué guay. Mira, ahí salió lo del Arsenal. Oh, los mejores de Londres, tío. Sí, la primera de muchas. Cuélgala aquí, que sea tu zona de trofeos. Vale. Se nota que es como que la habitación del niño. Mira, me voy, tío. Mi madre aún no lo sabe. Nos vemos el lunes en clase. Has jugado bien, Gareth. ¿En serio? Sí. Gracias, señor Hunter. Alex. ¡Campeones! ¿Pero qué pasa? Vamos, cuéntamelo. Fútbol. Es lo que quiero hacer. Como tú. Como papá. Sabes que no es lo mismo jugar al fútbol que dedicarse a ello. Si quieres ser un profesional, tu vida girará en torno al fútbol. Lo sabes. George Baker estaba en el campo. ¿Le has gustado? ¿El ojeador? Sí. Ten. Esto es para ti. Me dio suerte en mi gol número 100. Febrero del 69, visitando al Coventry City. Volea con la zurda. Suave y ligera. Ten. Igual te trae suerte. ¿Seguro, abuelo? Sí, claro. Entrenaré todos los días. Cuanto antes te pongas, mejor. Muy bien. Por cierto, somos el número 9, ¿eh? Que no me había fijado. Vale. 7 años después. Tendremos 17 años, 18 puede ser. Están las marcas de la pelota, tío. Es hora, Alex. Hostia, qué mayor, tío. Qué grande eso está, tío. EA Sports present The Journey, el camino. Alex Hunter, ¿vale? Jim Hunter, el abuelo. La madre, que es Kat Hunter. Gareth Walker, nuestro colega, que lo supongo. Andrew Butler. Okay. Michael Taylor, no, este no sé quién es. Danny Williams, tampoco sé quién es. Roy, Harry Kane, Di María, James. Vale. Ya está guapo, tío. Tengo ganas de jugar, tengo ganas de jugar. Ahí está el United con Mourinho. Murillo. ¿Vale? O sea, la habitación no está mal, ¿eh? Vale, a ver. Sofía, que pone aquí. Buena suerte en las pruebas. Estaremos animándoles. ¿Esto qué es? ¿Como el Twitter, en serio? Ya está todo preparado para las pruebas. A ver. Hay que ponerlo, leerlo aquí. Sí. Y conseguir el contrato profesional. ¿Cómo vuela, tío? A ver, ajustes. Necesito mirar esto, por si acaso. A ver. Voy a ponerlo en... Sí, 4 minutos estará bien, clase mundial o leyenda. No, vamos a ir con clase mundial, porque sé que en leyenda es chungo, ¿eh? A ver, por defecto, el... A ver, estamos en la Premier, así que... Nada, lo dejo por defecto y ya se cambiará solo. Cámara... A ver... No, me gustaría jugar en la cámara... A ver, vínculo con un jugador. Creo que
A ver, será la Pro, supongo. Creo que es este. Vale, efectos gráficos, nada. Mano, obviamente activada. Siempre me gusta jugar con la mano. Y listo, ok. Vale, a ver, vamos para allá. Está la guitarrita. Vale, vamos a continuar. Pruebas de entrada, ok. Venga. Por cierto, el último balón de los tres que estaban ahí en esa estantería, ya lo tuve hasta que se me rompió. Muchos de los balones que he tenido se me han roto. O sea, les he dado mucha caña. Está lleno de coches. Cochazos algunos. Siempre igual, tío. Cállate. Ah, 4 años en la academia y al final todo depende de una prueba. Jamás pensé que acabaríamos aquí. Personalidad. La personalidad de Alex cambiará en función de las decisiones que tomes en las conversaciones. ¡Ah, qué guapo! Vale. También afecta sobre el campo. Todo controlado. Olvídate de eso. Hay que estar centrados. Olvídate de eso. Olvídate de la Academia Gas. Eso ya ha pasado. A ver, chicos. No veáis esto como una prueba, ¿vale? Vedlo como una oportunidad para luciros. Salid y sacad lo mejor que tengáis. George Baker es duro de roer, pero reconoce la calidad cuando la ve. Y a vosotros os sobra. ¿Vale? ¿Cuándo te has hecho tan mayor? Ojalá estuviera aquí, papá. Olvídate, tío. Hoy es tu día, Alex. Vamos para allá. Bonito carro, ¿eh? Ven y dímelo a la cara. Buena actitud. Qué amable, tío. De nada. Soy tan bueno. Ignoradlo, chicos. Dejad que vuestro talento hable. ¿Cómo es que tiene un contrato? A saber. Qué capullo el tío ese, ¿eh? A ver. Chicos, todos estáis aquí para demostrar que tenéis potencial para jugar con los profesionales. Durante los últimos años habéis pulido vuestras dotes en vuestras respectivas academias, pero por alguna razón no os quieren. La liga organiza estas pruebas porque cree que jugadores con talento se habrán perdido por el camino. Es vuestra oportunidad de demostrarnos a mí y a todos los ojeadores del país que estén presentes que de verdad tenéis madera de profesionales. No vale. Cometáis fallos. Ya sé que es difícil. Para muchos, este será el fin del camino. Pero para otros, será se el valor, inicio de la carrera que lleváis buscando toda la vida. Todo lo que hagáis, cada toque de balón será analizado con detalle y afectará a vuestro futuro en el fútbol. Los chicos de aquí atrás ya tienen contratos profesionales. Saben cuál es su lugar. Son todo un ejemplo. Y hoy os toca imitarles. A ver cómo lo hacéis. Venga. Anda, Williams está mirándote otra vez. Perro ladrador. Ese. Ya veremos si sigue tan chulito dentro del campo. Venga, vamos para allá. No sé qué hay que hacer, no sé si habrá que jugar partido o algo, no tengo ni idea, ¿eh? Hunter. Mira, sé que presumes de ser un jugador polivalente que puede brillar en cualquier posición, pero hoy te tocará elegir a ti la que mejor te convenga. Escoge tu Hostia. Puesto e impresiona a los ojeadores. Bueno, ¿cuál eliges? A ver. De delantero, los atributos son regate, tiro y ritmo. De MCO sería regates, pases y tiros. Regates, pases y ritmo.
y lo mismo en el otro lado. Diría delantero, venga, vamos. Siguiendo los pasos de tu abuelo, ¿no? Muy bien. Te sentirá orgulloso. Vale. Igualmente vamos a tener que... Soy un jugador que aún siendo delantero, supongo, voy a hacer pases, así que... Guay. ¿Dónde estamos nosotros, tío? Que no me veo. Ah, vale. Venga, termina entre los 10 primeros. Ok. Vamos a echar un 11 contra 11. Demostremos que somos ya hombres. Luego... Vale. Pero ya, pues, paso de que me está hablando ahora. Venga, vamos. Joder. Nada, que vamos en el puesto 6 delante de Gareth. Ah, una putada, no hemos marcado ningún gol. Pero bueno, por lo menos hemos quedado entre los 10 primeros, que era la misión importante. Quiero jugar manejando solo a Alex. Bien hecho, chavales. Veo que os habéis esforzado al máximo. Si queréis ser profesionales, debéis entrenar duro. He visto cosas que me han gustado mucho. Algunos tenéis nivel para jugar. En los próximos días, los ojeadores revisarán sus notas al igual que yo. Algunos tendréis la suerte de conseguir un contrato. Pero, si no suena la campana, no os rindáis. Seguid trabajando duro. Seguid mejorando. Si un contratiempo os echa para atrás, el fútbol no es lo vuestro. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. ¡Suerte a todos! Bueno. A ver, podría haber estado un poco mejor, ¿eh? Pero a ver, es clase mundial, más chungo. No se cansa de hablar. Ese tío nunca se calla. Que hable hasta que se canse. Yo voy a jugar al fútbol. Estoy contigo, colega. Pero no sería genial que lo echaran hoy, ¿eh? Sí, tío. Sueño con ello. Muy a menudo. Bueno. Mi turno empieza en media hora. No quedará mucho. ¿Crees que Alex está bien? Últimamente ha hablado mucho de su padre. Quizá la presión de estas pruebas ha sido demasiado. Hoy ha jugado bien. Oye, Catherine. En cuanto a Harold, quizás si yo no hubiera jugado tantos partidos fuera de casa, algunas temporadas eran casi 10 meses al año. Pero siempre volvías, Jim. Nunca abandonaste a tu familia. No, y cumplí mis sueños. Pero las lesiones frustraron los de Harold. Y tú renunciaste a los tuyos, lo dejaste todo por él. Y volvería a hacerlo. Solo quieres ser como tú. Gracias. ¿Qué tal? Hola. ¿Y tú qué crees, abuelo? ¡Ah, qué gran juego, chicos! ¡Ha sido la bomba! ¡Os habéis salido! Estoy tan orgullosa de ti. Con razón, señora Hunter. Sobre todo cuando es algo de familia. Un delantero que juega con sentido, valiente como un león, gran primer toque. Como una especie de Didier Drogba. 22 goles en la 68-69. Eres Jim Hunter, ¿no? Te conozco. Coleccionaba cromos de fútbol. Michael Taylor, Rising Star, agencia de futbolistas. Somos los mejores gestionando a futuras promesas. Y chicos, a vosotros os sobra el talento. Si necesitáis representante, llamadme. A cualquier hora, aunque sea Navidad, da igual. Gracias. Lo tendremos presente. Que os vaya bien. Conozco a ese tipo. Ya estaba cuando tu padre aún jugaba. Llamémosle. Sí. Vale. Tenemos representante entonces. Puede que sí, puede que no, no lo sé. Pero bueno, lo dejo aquí. Para el siguiente episodio continuaré con la historia. Seguramente juegue de seguido porque tengo ganas.
Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, dale un buen me gusta, coméntalo, te da ganas, pasa por mi canal para no perderos ninguno de los vídeos de juegos y video reacciones que estoy subiendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.